me he venido a hablar con vosotros. Me llamo Marta, no estoy pidiendo dinero ni nada, solo 2 segundos de atención. Vengo de África, como no puedo notar por mi acento, pero creo que me estoy... Bueno, creo que estoy tratando de hablar bien más o menos que adaptarme. He venido a estudiar en España. He elegido España porque mi abuela justamente es española, entonces quisiera descubrir la cultura, pero no he venido para turismo. He venido aquí para hablar con vosotros este viernes. Sé que muchos de vosotros vais a salir, porque los viernes se sale para olvidar la semana, la borrachera y todo esto. Pero quisiera deciros que hay una realidad, es que cuando se sale de la borrachera, es que cada fin de es lo mismo. Vuelve, los mismos problemas están, siempre se vuelve. Uno busca un medio de escapar, pero siempre es lo mismo. ¿Qué era este vacío? Nunca se han preguntado qué era este vacío en sus corazones. Y muchos intentan llenarlo con droga, con personas, pero yo quería decirle que es el amor de Jesucristo que llenó este vacío. Y no estoy hablando de una religión, porque no creo en la religión, estoy hablando de una persona real que os ama y que ha dado su vida para vosotros. Él puede llenar este vacío que es vuestro corazón. Había un filósofo griego que decía, en cada corazón de cada humano hay un vacío en forma de Dios. Era un filósofo muy estudiado, yo también estudio filosofía, y este hombre tenía la razón. Y 5 años atrás en mi vida, yo estaba enferma. Los médicos habían tratado muchas cosas, porque tenía una enfermedad que no podía ser curada. Entonces, a partir momento me he dicho, si tú existes, ¿por qué yo estoy enferma? Y si tú existes, ¿por qué me pasan esas cosas? ¿Por qué la gente me rechaza por ser diferente? Realmente, si existes, manifiéstate. Porque estoy harta de tener una vida donde sufro. Si existes, manifiéstate. He hecho una oración así y estaba muy exhalada. Y mirando ahí el techo. Y me voy a dormir. Y pasaron cosas y poco a poco he sentido su amor, he sentido su paz. He dicho, yo realmente, él me dijo, yo existo, siempre he sido en tu vida, pero tú no me buscabas en el buen lugar. Tú has sido decepcionada porque me buscaron con los medios de los hombres, la religión. Pero yo lo que quiero, no es una religión, es una relación personal de amor contigo. Dios quiere una relación, ya muerto para vuestros pecados. Si lo queréis recibir, dile, Señor, yo reconozco que soy pecador, te quiero recibir en mi vida. Manifiéstate bien y cámbiame. Que tengan unas buenas noches. Dios os ama.